Hola, ¿qué tal amigos de InShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos felices de estar aquí en Tepoztlán, Morelos. Estoy preparándome para mi programa, ¿verdad? Hay que salir de uñas limadas. No es fácil hacer un en vivo todos los días. Chelela, quita eso. ¿Qué va a pensar mi público que no tengo para ir al manicure? De nada sirve, don Alejandro. Es que luego se me pegan los hongos. Mejor no. Prefiero hacérmelo yo. Fernán, tráeme otra lima del carro. Está allá. Fernán. Brillo saca. Ay, sigues. Miren uñas sin hongos. Miren uñas sin hongos. Miren uñas sin hongos. Uñas espectaculares. Con Gigi. Hace mucho tiempo. Uy, de aquí a que me trepo, el hombre va a decir, ay, ya me voy, Jota, ridícula. Ya me dormí. No. Sí. Y ahora el otro. Pues en el otro pie, ¿no? Pues pónmela, Fili, pues cómo le hago. Ay, Dios mío, ahora ya colgada la jota aquí. A ver, espérate, levanta la pata. A ver. ¡Ah! Estás... ¡Ya cómo era de abajo! ¿Cómo abajo? Pues el asiento. ¡Ay! 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 Espérate, que esta pata... ¡Que no me suba! ¡Ay! 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 Ay, jala. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no, qué horror. ¿Cómo creen que yo voy a hacer eso con un hombre? Ay, Dios mío. No, eso ay, que eres no. La experta, ay, ¿no? Es que en columpio nunca lo he hecho. Ay, muchas gracias. Bueno, está muy bonito, pero yo... Amigos de... Amigos... Amigos de Mochileando Internacional, me da muchísimo gusto saludarlos. No, ya se me cerró. Cierra la amarilla, ya se va. A ver, ayúdame. Sí, por favor. ¿Qué hago? Es que se le cayó esta. Es por otro lado. Ahora sí. Así. No te dejo, Kieri. Sí. Tu chancla, Filip. Jálalo. Dicen que el que no cae no es buen charro. La tiraleta. De cabeza es mejor. ¿Sí? Sí. Enséñame tus diseños. Todos los hice yo. Sí.
has visto cómo sale, de verdad yo, ay Dios, pues yo me he visto muy feo, yo no digo que no, pero nunca saldría. Pero hay peores, Eddie Small. No, pero yo no saldría nunca con ¿cómo te dices el gurú de la moda? No lo entiendo. Yo ahí sí la verdad digo, pues qué respeto para el señor, porque al lograr tanto y lograr patrocinios de ese tamaño, con la manera en la que se viste, sí dice, no, pues Dios, no, pues yo no voy entiendo. A ser el gurú de la jotería, a ver cómo me va, a partir de hoy, Filip, gurú de la jotería. Sí, Filip, así ya, me voy ya, a llamar, ya. A partir de hoy, Jorge Carvajal, el gurú de la jotería. Díganme que no, hermana. Prefiero la de Urge de Pati Navidad. Urge. ¿Tú, te acuerdas de esa canción? Que ¿cuánto? Urge un amor que encuentre ¿sí? rápido. Sí, pero ese es de la pobre no agarrado. Y la pobre sigue igual que yo. Pues sigue con urgencia, entonces. Lore. De aquella época yo me acuerdo, por ejemplo, el Maleficio, ¿no? Que fue con Ernesto Alonso. Oye, lo que pasaba en el cuadro, cuando volteaba a ver el cuadro ese feo, la historia, ¿no? Acuérdate que salía Teodora, la bruja. No, yo no me acuerdo cuando le hablaba al cuadro. No, ¿y cómo se paraba don Ernesto Alonso? Le decía, sí. Val, le decía, ¿te acuerdas que le decía Val? Ajá. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Así se ponía y estaba bien buena. Y las cosas que hacía el cuadro, les quedaban bien los efectos, ¿no? Yo me acuerdo. El mismo tiempo fue el extraño retorno de Diana Salazar, que yo me acuerdo que en aquel tiempo yo dije, va a ser un exitazo esa telenovela, imagínate, habla de resurrección y de no sé qué cosas, y en aquellos años, pues todos queríamos saber cosas de eso, de dónde más encontrábamos. Ay, y salen con sus jaladas, que después de Alma Muriel, que era psicóloga, y que, ay, no, puras historias, puras bobadas. Oye, ¿y cómo dices la canción estaba fea o cómo? Y la canción, es un alma en pena que va, ¿cómo? Es un alma en pena que va arrastrando cadenas de condena. Ay, no. No, y empieza. Pero... En el año 1627, en plena la Santa Inquisición. ¡Wow! Oh. ¡Ay, no me pasen a fregar! Para y eso que es de tu amiga, imagínate. Es de la hermana, no vayan a fregar, hermanitas. No. No, nunca me gustó, la mera verdad. Yo me quedo con Rosa Salvaje, soy yo. Con la manina. ¡Manina! Ay, ¿cómo? Pues yo como soy de una época más para acá, yo me quedo con María la del Barrio. Pues. Ay, sí, eres de más para acá, no la pasas a fregar. Por lo menos sí, tocó. Sí. También Rosa te tocó Salvaje. Malvina y Dulcina, claro que sí, Filip, no te hagas menso. ¿Cómo se llamaba la institutriz? Era esta... Ay, no, que era tan buena esa señora. ¿Qué se haría tú? Sí, ¿quién? Sigue viva, creo, ¿no? Macariano. ¿Cómo Macarian. Se llamaba esta? No, Renata. Renata se llamaba. La que salía de instituto. Bueno, como... Era... Ay, es que, mira, eran tres malas. Era Malvina, Dulcina y la institutriz... No, la institutriz, la jefa de los empleados, pues, de la casa, ¿cómo le llaman? La ama de llaves. Ama de llaves, ella, que era bien chismosa y era bien, bien mala. No, pero la que sí, bien la mansión de los Linares, Filip. En la mansión. Sí, ¿cómo te acuerdas de los personajes? Leopoldina, ya me dijeron, espectro patronum, Leopoldina. Ah, yo me parezco a Leopoldina, hermano. No la pasen a fregar. ¿No te acuerdas de ella? Buenísima. Dicen que cuando terminó la doña de leer la carta, ¿qué crees que hizo, Filip? ¿La rompió? No la rompió. Tú, igualado. Lelo. Pues si no estás viendo que después de... Bueno, a lo mejor la pegaron. Estamos viendo. Ay, no es la original. No. Que en friega le marcó por teléfono. Talía, eres tú. Y la otra. ¿Quién habla? Soy yo, la doña. ¿Quién más va a ser? ¿Quién te marca así? Que la otra estaba como trabada, no podía hablar nada, no podía decir nada, ¿no? Y que no mal hizo. ¿No? Como Michael Jackson. No, bueno, así como que estaba ida, Talía. Bueno, Filip, pues que no empezaron a ser íntima, ya de hablarse todas las noches. Anda. Y ya después la doña ya andaba cantando la de Amarillo Azul.
Amarillo, andaba, azul, la, a media luz. Voy pintando de colores tus besos. Amarillo, azul. Sí, oye, no, Billy. No andaba la doña. Detente, tiene sudor en la frente. Detente. No, y que Talía cantaba la de TikTok. Y entonces cantaba la de... ¿Cómo va? Acuérdate de Acapulco. No, la de TikTok, la de... niña, ¿cómo va, niña? Yo te quiero va? Más que mis ojos. Te quiero. No, pero te quiero más que a mis ojos. Más que a mis ojos, te quiero. Ay, niña, cántala más rápido, que me estoy durmiendo. Que así estaban tu pele y pele todo el tiempo. Pero que se hicieron íntimas amigas la Thalys y la doña Filip. Pues mira, también la pobre doña que siempre estaba solita, como yo. ¡Hola, hermana! ¿Cómo se contagió el COVID? Te agarras a cualquiera de amiga, pues sí, Filipa, ¿qué le hacemos al tarugo? Ah, entonces, y entonces, a partir de ahí se hicieron íntima. En algún momento la doña invitó a Talía a su casa, sí fue Talía a su casa, sí estuvieron personalmente, bueno, compartieron, cantaron, bailaron, hicieron así, circo, maroma y teatro. Ay, pero que le entró un miedo a la pobre Talía, porque después la doña, ya que estaba bien chupirula, que le empezaba a decir, pero es muy bonita, se me figura esa Frida. Ay, no, qué miedo. Oiga, doña, ya me tengo que ir. Espérate, chamaca, que le decía a la otra. Espérate, chamaca, apenas viene lo bueno. No, doñita, pues es que yo ya terminó diciéndole, doñita. No, doñita, pues es que ya me tengo que ir, me están hablando, ya tengo llamado. Pero que como quiera, mira, bien amigas. Bueno, ¿no? Y vale que contesta una mujer y dime, vale, que ¿quién está del otro lado? Entonces le dijo, soy Isa, la hija de Isabel. De la tomadillera. ¿Y qué se te ofrece, preciosa? Que le dijo, ¿puedo hablar con mi madre? Espera, y se fue la mujer. Ya después regresa. Bueno, dice tu madre que estás en un programa de televisión, ella no puede hablar contigo ante las cámaras. Cuando salgas o cuando puedas, vienes a verla y podrán hablar, ¿vale? Adiós, bye bye. Que le cuelgan. Que le cuelgan así a la pobre mujer, se nos va. Bueno. ¿Sabes qué deberíamos de hacer un día? Deberíamos de seguirnos desde el... ¿Cómo seguirnos? Sí, desde la tarde, a ver hasta qué hora aguantamos, hacer un maratón hasta las... Ay, seis, ya hasta siete, que ya ¿verdad? No haya nadie, yo sola como perra, me da el ataque, estás viendo. Imagínate, ¿eh? Nomás. Y así con 16,000 o 18,000, digo, ahí son bien poquitos, ay, imagínate, sola. No, no. Y a mí me cuesta mucho trabajo la soledad. No. En YouTube. Ay, ahora, ¿cómo le hará la doña? Con salsa. A ver, tú dime, Filip, ¿cómo lo va a querer? ¿Cómo va a querer su tlacoyo, señorita? Doña, está la doña. Sí, ahí sí, perdido. Sí. Doña, ¿cómo va a querer su tlacoyo? Con salsa. Ya no debe ser así, con salsa. Con nopales. ¿Qué más le ve? Ay, ¿tú te imaginas a la doña? Fíjate lo que es la personalidad de alguien, ¿no? ¿Tú te lo imaginas pidiendo unos tlacoyos? Sí, se los ha de haber echado, como no de haba y de... Deme uno de frijol, sí. Deme uno de haba. ¿Tú crees que no? Ay. Uno de requesón. Hay una quesadilla de... ¿De sesos? No, del negro, ¿cómo se llama? El negro. Huitlacoche. De huitlacoche. Quiero la quesadilla de huitlacoche. No. Pero con salsa. ¡Con salsa! ¿Cómo? Ay, no, yo no, sí, no dudo que se lo haya echado, pero no lo pidió ella, Filip, no le haga. George, así lo tenía yo antes de la operación, pero ya después quedé divina, no la pases a fregar. Pero nunca tuve esa melenaza así, mira, parece el don Alejandro. ¡Ándale! Oye, sí vi una foto del don Alejandro que subió. ¡No digas! ¡Qué raro! Parecía Doña Lucha, ¿no? El don Alejandro. Oye, el don Alejandro, ni cómo diga, como dicen normalmente las señoras ya grandes, ¿no? Uy, me hubieras conocido en mi juventud. Don Alejandro, ni cómo. Le sacan sus trapitos al pobre. Ay, no, qué horror. Yo sí lo vi, dije, ay, doña Lucha, el don Alejandro con su esposa y todo. hermana, no estés de fea de modo, ya compórtate, hija, con salsa. ¿Vas a querer o no vas a querer? Cuando ustedes ahora me pidan que el con salsa, que la hermana, que el combo, bueno,
Pues resulta con que les tengo la propuesta pandemia 2020. Hola, mira, tú. Sin Filip, porque cambia. Hoy lo comprobé. Y entonces estoy, Fernán. Y nada, que no venía. Nada. Oye, bueno, otro. La mamá le da risa, pero no viene. Lelo, bobo, y do. Bueno, pues tengo la propuesta del 2020 pandemia. Miren, escuchen, vamos a decir Fernán. Fernán, ya oyeron, hermanitas. Cambia. Se me hace la voz varonil. A ver. Mira. Fernán. ¡Ah! Fernán. Esta es la versión pandemia, ahora un con salsa, mira. ¡Con salsa! ¡Con salsa! ¡Con salsa! ¡Con salsa! ¡Con salsa! ¡Con salsa! Ah, no, sí cambia. No. Yo pensé que era Vicente Fox. Hermana. Miren. Hermana. ¿Ya viste? No, sí. Y también el sífili, mira. Sífili. Ah, sí. Sin escupida, por lo menos. Nomás el problema es que con este el ojo se me va más de lado, pero ustedes disculparán, hermanitas, pónganle atención nada más a la voz, no se fijen en lo demás. ¿Cuál es el popurrí de con salsa? Con salsa, con queso, con nopales. Con salsa, con queso, con nopales. Con salsa, con queso, con nopales. Hermana. Verde o roja. Oyes, no te vayas, mendiga. Te espera. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No, pero me gustaba cuando decía, ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya. ¿Por qué no puedes evitar? Ay, Roque, déjame cantar. Que yo lo quiera. Es más, lo amo. No me preguntes que cuando comenzó este amor. Porque por Dios, que no me acuerdo. Ay, yo lloré tantas veces con esa por un hombre. Pero el caso es de que su nota es de que se comunica con los extraterrestres. Ay, sí, eso, lo creo. Pues sí, yo creo. También lo creo, pero pues hubieran sacado a la productora que se comunica más seguido. No, la pobre. No, mira, Miguel Ríos se comunica, la productora vive con ellos. La productora va y viene. Ahí está más canijo. Es más, con todo. Por si no lo sabían, la productora tiene hasta su licencia para manejar naves espaciales y todo el rollo. Y su visa y pasaporte como Laura Bozzo para Acapulco. La productora para Marte y para Plutón. Ahorita no, gracias, ya acabó mi turno. Así. Y se siente feo. Ah, pues tú lo entiendes, Philip. ¿Qué se siente cuando la gente te dice, ay, no? Somos hermanos del mismo dolor. Sí, es feo que te hagan eso, ¿cómo no? No, pero en tu caso fue peor porque tú hasta ofreciste dinerito, Filip, y ni así quisieron. No, el siempre, otro siquiera era de Oquis. Siempre me pasa, yo ya hasta me acostumbré. ¿Vas a creer que hasta lo soñé al Roque? ¿Cómo lo soñaste? ¿Por qué lo soñaste? ¿Qué andas pensando? Espérate, mi George, de verdad, es que ya ves que ayer me dices que lo estás mandando a la alberca que haga clases de nado, ¿no? ¿Y no estás diciendo que hace nado sincronizado el otro? Nado sincronizado, sí, junto con dos amiguitos más. George, a ver si los mando a las Olimpiadas. George, no friegues, soñé al Roque con sus patitas ahí bailando, haciendo sus coreografías en el agua. No me lo puedo imaginar, me tienes que invitar a ver esas clases de Roque. Un día te va a dar la sorpresa, Roque Carvajal, ya tú verás. Dale, caballero. Pero en una de esas, el Roque sí lo andas mandando a unas Olimpiadas y regresa con la de oro, ¿eh? Y regresa, claro, sí regresa. 4 de oro, por patita, por colita, por pajarito y por orejitas. Ya lo veo. No, yo prefiero mil preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, que no. Ay, no, qué horror. Se debe haber oído horrible. Pues sí. Ay, no.
Yo, a ver, ¿cómo es? De todo mundo, Filip. A ver, ¿cómo es? Pero es así, quebradito. A ver. ¿O cómo? Ay, pero si no sabes bailarme, no sabes hacer el... Ay, a ver, espérate. Una, dos. ¿Así? Ay, que de frente, ¿por qué se te tiene que ir el brazo? A ver. Así, va, así, una, dos. Ay, primero pon tus manitas gordas así. Así, echas bola. Te las lavaste que se te ven como mugrosas. No, así. Aquí están, mira, sí, están limpias, luego. Ay, no, hasta me da una cosa que no me vayas a contagiar el COVID. ¡Luego! Y luego ya. Ya. Ay, ahora ya escupiste a tu pobre sobrino.